Ahora sí. Y así iniciamos un programa más de Te Escucho Las Vegas con la doctora Mónica Roca y hoy con Mari Carrasco acompañándonos en este día especial de hablar de un tema muy especial que son las mudanzas a todo nivel. Pero antes, aquí tenemos en el teléfono a nuestra querida Cecilia Cruz que hoy cumple años. Ceci, buenos días. Muy buenos días, doctora. Sin doctora, Ceci. A ver. Levantándome con un saludo muy lindo de parte de su radio y por esa razón estoy hablando. Quisiera hacer público el agradecimiento que tengo para usted, para la radio que usted maneja y bueno, todos los la gente que la puede escuchar, la que la puede admirar, ¿verdad? Y me uno a ellos y pues al contrario, ¿verdad? Decirle que en mi vida, en este año, en este día, hasta que estoy cumpliendo años, pues no me resta más que seguirle dando gracias a Dios por día a día amanecer, que es lo más importante, pero lo más importante y el regalo más grande que puede uno tener es encontrar en su camino y en su destino gente como usted, doctor. Le agradezco muchísimo la llamada, las felicitaciones y bueno, a toda la gente que nos está escuchando, pues sabemos qué nivel de persona es la doctora Roca. Ay, Ceci, me hace poder, me da vergüenza. Así es de que, pues yo me uno al club de fans, ¿verdad? que me voy a encargar de organizarle uno de plano, porque independientemente pues de todo el entretenimiento que nos da, creo yo que hay algo más importante que es la enseñanza que se lleva uno a través de la gente profesional como usted, que nos da una guía de vida sana, ¿verdad? Tanto como para la mente como para el cuerpo. Por eso, nuevamente reitero, estoy agradecida con Dios por haberla encontrado en mi destino. Gracias, Ceci, por esto. Creo que me queda demasiado grande todo lo que me decís. Y nos vemos, si Dios quiere, el martes que viene por la mañana y la seguimos en vivo y en directo. Que pases un inmejorable cumpleaños rodeada de tus actores queridos y toda la gente que te ama, incluso tus hijos y tu esposo. Un beso muy grande, Ceci. Claro que sí, doctora, un abrazo y un abrazo para todos. Así es de que a seguir a la doctora Roca en este super programa. Gracias. Gracias, Ceci. Ay, sepan perdonar, no me esperaba esto. Sinceramente, hoy le hice en la introducción de la radio para su cumpleaños a esta gran maestra que ahora, el viernes que viene en el Centro Comunitario Warnock, dan el grito de Viva México y ella es la que dirige una obra de teatro sobre el tema en ese centro comunitario y va a ser de 4 de la tarde a 9 de la noche, es entrada libre con comida y Ceci Cruz va a ser la directora de este teatro y si Dios quiere y ella lo acepta, cuando esté acá en Las Vegas, porque ella vive en California, allá tiene el grupo Hidai, que es un grupo de teatro independiente, va a ser acá el grupo Hidai. Y si Dios quiere, lo va a hacer en el salón de nuestra asociación, de nuestra corporación Avalon, que se lo cedí con todo amor y con toda alegría, porque es un ser humano de luz que hay que ayudarla. Bueno, y así empezamos con este tema, pero antes, a los que nos acompañan todos los miércoles, aparte de Mari, que hoy vino, y que vamos a hablar de un tema muy especial, pero primero empezamos con las promos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Me feliz de que estés otra vez acá. Ah, sí. Gracias, igualmente. Si ¿Eh? Reco-
recordándoles aquí que la Corporación Avalon cuenta con terapia psicológica y atención médica bajo costo y en español, con el único laboratorio de homeopatía en Las Vegas. Llame al 1-866-273-3273, extensión 101, o al 702-420-7524. Rosy Acosta, estilista a domicilio, llámela al 702-635-0608. Gabriela Braña, notaria pública móvil, apostillado, supervivencia, poderes y ayuda al cobro de jubilación de Argentina aquí en Estados Unidos. Llámela al 626-367-6738. Estrellita y su tiendita virtual en Facebook, que se llama Así Se Lleva México. Puede llamarla al 702-748-0340. Plomería, precios acomodados, llame al señor Celso Guerra al 702-353-1191. Videoimagen, publicidad digital para todo tipo de negocios, llame a Neto García al 702-666-7736. Y la casita de Doña Machi, les ofrece especiales todos los días en la compra de tacos de birria al consomé gratis. Los sábados y domingos, cuando compre dos caldos de pozole, de menudo, de albóndigas, el tercero es totalmente gratis. Y cuando mencionan que escucharon aquí en el programa de Te Escucho Las Vegas con la doctora Mónica, en la compra de cualquier platillo, pues un agua fresca totalmente gratis. Gracias a todos ustedes y hoy, bueno, dedicamos este programa a Cecilia Cruz, que cumple años, esta maestra de teatro. Y bueno, vamos a empezar con este tema, porque ¿quién no pasó o pasará por una mudanza? Muchos de nosotros pasamos por varias mudanzas, no solamente en el lugar donde vivíamos, sino una mudanza relacionada a otro país. Vamos a hablar de que una mudanza es un cambio, es mudar, es quitar, es cambiar, pero también, no solamente uno puede cambiar de país o cambiar de casa, puede cambiar de estilo de vida para mejorar. Pero vamos a empezar por las mudanzas físicas y sobre todo, ¿qué nos pasa cuando nos mudamos? ¿Qué vivencia tenemos cuando nos estamos por mudar a otra casa? ¿Qué nos está pasando con todo lo que se moviliza en una mudanza? Que no solamente son las cosas materiales. ¿Qué cosas se movilizan, Mari, en una mudanza? Antes de responder, vamos a hacer una pequeña pausa para agradecer a las personas que están conectadas y compartiendo este programa. Agradecemos al señor Roberto Peláez Romero. Roberto, un beso grande. Manda un mensaje, dice: aprovecho la oportunidad para reiterar la felicitación. Gracias por su trabajo tan profesional y sensible. El apego a la comunidad. Un abrazo, no desmayen. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Es un seguidor no solamente de este programa, sino ayer también y todos los martes lo sigue a Héctor en We the People. Muchas gracias. Y también Mercedes González está. Meche, un beso grande, mi amor. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas. Recordándoles que por favor compartan para que esta información pueda llegar a más personas. También. Y para que tengamos más suscriptores y lleguemos a los 1000 y podamos hacer en vivo la transmisión por YouTube, cuando ahora lo tengo que subir porque solamente hacemos la transmisión en vivo por Facebook. Y ya nos faltan poquitos, pero son como 200 todavía. Así es, entonces puede buscar en YouTube el canal como En YouTube magiclatinosvegas.org, en donde están, ya hay como 700 y pico de entrevistas desde que esta radio tiene esta cámara, porque antes era con audio nada más, pero tienen de todos los gustos, de todos los sabores, de todos los profesionales, más lo mejor que hay acá en Las Vegas, como también nuestro senador Maudenis, nuestra querida amiga Maritza Rodríguez, nuestro querido
Jason Desley, nuestro querido virólogo que nos vino a hablar todo este tiempo del tema de el COVID, gente muy importante, Roberto Peláez Romero, que ha hecho maravillosas entrevistas para esta radio y aparte lo hemos seguido en sus primeros libros editados, Gente 1, Gente 2, y ya está por salir Gente 3, es nuestro querido periodista de Diario El Mundo, que también es seguidor, ha venido a esta casa para el programa de Vista al Futuro de Marichuy Escobedo. Entonces, gente muy importante, René May, bueno, Sansán, Mari Reyes, María Conchita Espinosa, lo mejor de Las Vegas. Robin Kiwin, Olivia Díaz, que nuestra representante acá en el Distrito 3, que próximamente la vamos a tener acá hablándonos de temas muy importantes que para esta sección 3 de acá de Las Vegas, que siempre nunca se negaron a venir a hacer una nota. Y recuerden que hoy en el programa Frente a Frente vamos a hablar de mi país, Argentina, y Edwin Saladriaga va a tener de invitado en su programa Héctor Roca, van a hacerlo juntos en el día de hoy a las 6 de la tarde. Perfecto. Mercedes González manda saludos. Besote, Mechi. Así es de que, por favor, compartan este programa y vayan a suscribirse a YouTube. Denle like a los videos. Entonces, ¿qué cosas se mueven cuando uno hace una mudanza? Todo el ser, su complejidad. A ver, explica mejor esto de su complejidad, aparte de encontrar una cantidad de cosas que no usamos y que las fuimos juntando a lo largo de los años que estuvimos viviendo en esa casa y que ahora nos damos cuenta que qué hacemos con todo eso, lo tiramos, lo transportamos, porque también llevan recuerdos, encierran recuerdos esos objetos. Por eso no tengo otra palabra más que describirlo como que en su totalidad. En su total complejidad, porque no solamente en el aspecto material de las cosas que se acumulan o que se tienen, sino también en el aspecto personal, espiritual, es psicológico, o sea, es un movimiento en general. O sea, hay cambios, hay modificaciones, hay infinidad de y no son perceptibles. En mi opinión, pero también qué nivel de estrés trae también el empaquetar, el desempaquetar, el acomodar. Y me estoy acordando de una cosa curiosa. Cuando me mudé de mi segundo departamento, que era en Plaza Las Heras, que era un departamento reducido aunque tenía dos dormitorios, porque me mudé, mi primer departamento tenía un solo dormitorio y me mudé a un lugar mejor frente a una plaza como ahora estoy, y empezamos a sacar las cosas del departamento a la vereda mientras la cargaban al camión de mudanzas, y una de las personas del edificio que pasaba dijo: pero ¿cómo pueden ser tantas cosas si en este edificio no hay departamentos de cuatro dormitorios? Para que te dieras cuenta la cosa que se había acumulado a lo largo de los 8 años que viví en ese lugar, y que después me llevé a la casa nueva, que era un penthouse, porque nosotros vivíamos arriba y abajo era la corporación. Y cuando me vine para acá, me tuve que despedir de un montón de cosas porque no me los podía traer acá a los Estados Unidos. Y fue una cosa curiosa porque tenía un hermoso juego de 15 piezas de acero inoxidable quirúrgico, en donde mis amigas de allá se mataban por quién se quedaba con las cacerolas. Las vi hasta peleándose por una cacerola enorme de acero inoxidable, tirando. Le dije: no, 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 ¿vos cuánta agarraste? 4, vos 3, esa le toca a ella. Pero, ¿y qué me traje? Para los que estuvieron viendo mi Facebook y vieron ese pilón de libros que fotografié y subí, porque en esta casa la adicción es al conocimiento y a la compra de libros, pero esos libros no son míos. Los compró mi marido en el día de ayer, porque es un hombre que no puede cumplir con su palabra. Prometió ante los santos evangelios que no iba a comprar un solo libro más
porque todavía tenemos libros en caja, aparte de las bibliotecas que hay en esta casa. Pero ayer se fue al Seibor, que era el día en que le hacen el 50% a los seniors, y quebrantó su palabra. No compró un libro o dos, compró 10. Y algunos, uno de ellos es un tomo de anatomía, que es una, todos en inglés, por supuesto, ¿no? Pero vino mortificado y dijo: yo no tengo palabra, había prometido que nunca más. Y dice: ¿sabes cómo se llama eso? Adicción. Yo la tengo al Amazon y vos la tenés a la perchita, como le llama él a Seibor. ¿Bien? Pero bueno, mejor gastar en eso y no en cigarrillos o en alcohol, que hace daño a la salud. Pero volviendo al tema de qué me traje acá de los, para los Estados Unidos, mi primer laboratorio de homeopatía, porque lo tuvimos que traer en barco, hicieron el desembarco en Miami, de Miami se trajo, y 50 cajas de libros, no cajitas así, eran unos paquetes de este tamaño, que eran bastante pesados. ¿Qué trajimos? 50 cajas de libros. ¿Cómo? Drácula llevaba dentro del cajón la tierra de Transilvania. Bueno, nosotros trajimos libros. No trajimos otras, los libros y el laboratorio, para que se den una cuenta que somos dos adictos a la compra de libros y al conocimiento, porque no es que los compramos, los leemos. Porque hay gente que los compra y los guarda. Y al cine. Escribe, claro. No olvides el cine, las películas. Y la adicción al cine, que también tenemos una cantidad de películas. Y Juan, que fue nuestro amigo que vivió con nosotros y que ya se nos adelantó, a veces de algunas películas las tengo doble, porque las otras eran de Juan, que tenía el gusto parecido a nosotros. Así que de Avatar tenemos dos. De película tenemos dos, porque las había comprado Juan por su cuenta. Ya viene la otra parte de ahora. Sí, ya están diciendo. El otro día, voy a cortar con el tema. El otro día vi una entrevista que le hicieron a Damon, el actor que estuvo casado con una argentina, y le preguntaron cuál fue el peor error de su vida. Y lo contó mirando el piso con vergüenza y dijo: haber rechazado esa peliculita, el protagónico de esa peliculita Avatar, en donde aparte el director me había ofrecido el 10% de la participación. ¡Wow! Miraba el piso con ganas de matarse. Todavía, hasta el día que me muera, voy a estar arrepentido. ¿Vieron que? Por eso que las oportunidades no hay que perderlas. Y hay que agarrar al toro por las astas en el momento en que se te da esta oportunidad. Porque si yo no hubiera hecho eso, no estaría viviendo acá. Cierto. Cuando mi esposo vino a este país para por segunda vez al nacimiento de nuestro nieto Scott, llamó a Buenos Aires y dijo: esto es como para que lo pienses. ¿Qué te parece si nos venimos a vivir a Las Vegas? Y yo, más rápido que un bombero voluntario, dije: ¿para cuándo querés que prepare las valijas? Nuestros amigos dijeron que estábamos locos, porque vinimos grandes. Cuando todo el mundo se va, nosotros llegamos. Y logramos cosas importantes. Mira si hubiéramos llegado a más temprana edad. ¡Wow! No sé qué hubiera sido. A lo mejor le hubiera aprendido el inglés mejor. Bien, si continuamos con las mudanzas. Estamos hablando de mudarnos de una casa a otra dentro de un mismo país. Pero ¿qué pasa cuando la mudanza es a otro país? A un país no con nuestro mismo idioma, a un país con un idioma diferente, con una percepción de la vida diferente, con un método de vida diferente. ¿Qué nos pasa? ¿Qué te pasó a vos? ¿Cuánto hace que vivís en este país? Perdí la cuenta, ya, son muchos, más de una década. Mira, ya va para dos décadas, creo yo.
No fue algo drástico porque nosotros estamos acostumbrados a empezar de cero varias veces ya. Entonces, para nosotros no fue un cambio tan impactante como para otras personas. Pero sí he notado que la mayoría de personas, sobre todo los hispanos, y hablo de mi gente de México. ¿De qué parte de México sos? Eras. ¿De qué parte de México? Eras. Porque yo soy bien nevadiense. Con hijos nacidos. Del mejor estado de toda la República Mexicana, que es Jalisco. Ah, por supuesto. Guadalajara, no. De Jalisco. De sí, Guadalajara. Sí, Guadalajara, sí, claro. Sí. Entonces, donde tengo el mejor laboratorio alemán de homeopatía, las dinamizaciones y las trituraciones las compro. Es el mejor de Guadalajara. Es la mejor ciudad de toda la República Mexicana, sin temor a equivocarme. ¿Qué tiene de diferente que todos la aman? Todo, todo, su gente, su clima. Justo ayer hablaba con mi hijo y él nació en Las Vegas y me dice, ¿por qué a usted no le gusta el calor? Yo estoy acostumbrada. Ah. Luego es que nosotros nacimos en una tierra templada. Ah. Es la ciudad que tiene el mejor clima del mundo. Es un clima templado, tenemos todas las estaciones, otoño, invierno, época temporal de lluvia. Es la mejor ciudad de todo el mundo. Créemelo. ¿Y por qué la dejaste siendo la mejor? Colonial, su arquitectura colonial. O sea, es en mi opinión. ¿En algún momento volverías? Sí, de visita, ¿cómo no? Okay. De vacaciones, okay. Claro que sí. Okay. Sí, sí. Porque sí. Yo no volví en todos estos años y voy a cumplir 20 el 24 de diciembre de este año y no volví. Y no volví. Y no volví. Porque está muy jorobada la situación allá, es muy largo el viaje y muy caro el viaje en avión. Entonces, pero encontré acá mi lugar en el mundo, aunque allá tengo a mis amigos de años, mi hijo Fabián y la esposa y mis dos nietas. En México estamos acostumbrados a que al son que nos toque baila. Así hay un dicho, al son que me toque baila. Bueno, nosotros, Héctor y yo somos siempre, igual. Siempre. Todo el tiempo se ha escuchado que todo el tiempo está difícil, pero en todos lados. Entonces, la forma de adaptación en mexicano no es. Sí, es hay en todo el mundo te encuentras. Totalmente. Y en Canadá, casi, hay una comunidad de mexicanos bastante importante también. Va a comer tacos a los lugares hechos por mexicanos que viven mundo, en Canadá. En todo el mundo, en China. En Toronto. En Dubái. Ah, sí. En sí. Todos lados. Entonces, sí, porque algunos de mis seguidores son mexicanos que están viviendo en Medio Oriente, en la India, y que me lo comentan, ¿no? Porque escuchan la radio y aparte siguen los programas por sí. Facebook. Entonces, en mexicanos, la mayoría estamos acostumbrados a empezar de cero, a hacer todo sin nada, o a hacer con nada lo que se puede, o a hacer lo que se puede con lo que se tiene, eso. Eso es para nosotros no es tan impactante o tan drástico, dependiendo de la situación y las vivencias, ¿no?, de cada persona, pero como que es más fácil de adaptarse. La pregunta es esta: hay mucha gente que no se ha podido adaptar a este país. He tenido casos de un compañero del colegio de inglés que vino con su esposa acá a este país, tuvieron una hija en este país. Y ella decidió que no podía vivir más porque extrañaba a Argentina y se fue con la hija. Y como no tenían papeles, no pudo volver más. Él ya ha arreglado su condición migratoria. Su hija es ciudadana americana, así que la nena lo viene a ver acá. Y es la que va y viene, pero la mujer no puede entrar nunca más acá porque se perdió la oportunidad. Por eso comentábamos que es dependiendo la capacidad de adaptación de cada persona. En cada historia es totalmente distinta. Yo me acuerdo cuando mi hija Laura me dijo esta frase: el primer año te va a costar porque vas a añorar a Argentina, pero después se te va a pasar. Voy a cumplir 20 años, nunca me agarró el añoramiento. Yo debo ser una típica, o como decía mi amigo Johnny Rose, yo soy como el dueño del circo, arma la carpa en cualquier lado y el espectáculo sigue, porque
Nunca me agarró la depresión por haber dejado mi país, en donde sí me hubiera dolido si hubiera tenido que dejar a mi padre. Pero mi padre, al adelantársenos, me dio el permiso para venirme a vivir a este país. Papá murió en el año 2000, justo el 6, el 10 de enero del año 2000, y me dio el permiso para venirme acá con mi familia. Si él hubiera estado vivo, Héctor jamás me lo hubiera pedido, porque para Héctor, mi papá Luis era su papá, y para mi papá, Héctor era su hijo varón, que no había tenido. Pero él nos dio el permiso. Pero nunca me costó adaptarme a este país. Lo que este país me enseñó, y le agradezco, pero muchísimo, es a comprar cosas en negocios de segunda, y con mucho orgullo y con mucha satisfacción. Yo no estaba acostumbrada a eso porque mi nivel de vida en Argentina era otro. No tenía premios económicos y acá los tuve. Pero le agradezco a Dios este aprendizaje porque este país es un país bendito porque realmente es la tierra de las oportunidades. Porque si yo con 50 y pico de años llegué a este país y la pude hacer cualquiera. Y sobre todo Hablando siendo joven. de la importancia de las lecciones de este país, que muchas personas no dan una pausa para asimilarlo y reconocerlo, en mi caso fue la lección más grande que me ha dado este país y la enseñanza es aprender a recibir. Cuando siempre estuve acostumbrada Este también, a dar todo el exactamente, yo tiempo, también a tuve. ayudar, pero a recibir, no. Y al principio me costaba, me incomodaba, me lastimaba, yo sufría, pero poco a poco, y desde que te conocí a ti también. Porque aparte, como dijo mi querida maestra Coralie Toro, a la que le mando un beso muy grande, dar y no aprender a recibir es soberbia. Está relacionado con el ego, está relacionado con no querer deber, es una estupidez y es un sistema de creencias limitante. Pedir y aceptar es un don que te da Dios, porque te hace más humilde. El que no pide es soberbio, y a lo mejor se está muriendo de hambre, y su soberbia no le permite extender una mano y pedir ayuda. No es vergonzoso pedir ayuda, ¿eh? Esa es otra historia más dura, porque una cosa es aprender a recibir, pero a pedir la ayuda, a reconocer que se necesita ayuda y a pedir ayuda, a buscar ayuda, esa es otra historia más difícil. Bueno, yo acá aprendí un montón de cosas que mi soberbia en Argentina no me lo permitía, ¿sí? Uno cree que el dador voluntario es humilde, no, es soberbio, es soberbio. Yo era soberbio, no sé si hay otro dador, pero este país me enseñó cosas maravillosas y también transformar mi calidad de vida. Una mudanza no es solamente mudarse de un espacio físico a otro con cosas materiales. Una mudanza es también como las serpientes que pierden la piel para que les salga una piel nueva. Esto no quiere decir que hay que ser venenoso, pero estos cambios que hacen, que uno tiene que hacer periódicamente para crecer, porque el que no cambia no crece. El que se queda diciendo, yo hace 18 años que pienso de la misma manera, no es para aplaudirlo, no creció, sigue estancado, sigue anquilosado, se oxida. Uno tiene que hacer cambios permanentes. Y como decía Heráclito, cuando uno entraba a un río, a los 5 minutos, ese río era otro río porque las aguas corrían. Y la persona que había entrado no es la misma de la que salió, porque en esos 5 minutos hubo cambios internos. Entonces, múdense de situaciones negativas a positivas. Suelten, como sueltan los muebles viejos y las cosas que no sirven, los sistemas de creencia que los limitan, que les traen dolor, que los hacen vivir mal, que los hacen vivir en el miedo, en la ignorancia. Suelten la ignorancia,
cómo se suelta la ignorancia, abriendo la cabeza a nuevas ideas, abriendo la cabeza a nuevas emociones, abriendo la cabeza a nuevos idiomas, a nuevos... En el YouTube hay un montón de cosas que uno puede aprender. El otro día me compré, porque a mí me encantan las cosas electrónicas, había comprado etiquetas comunes para pegar en los frascos de homeopatía, pero mi marido me dice, ¿y por qué no te compras una rotuladora? Le dije, porque tengo y no la sé usar. No, no, pero una rotuladora de esas con Bluetooth. Entonces me meto en Amazon, encontré una preciosa, blanquita, en forma rectangular, y dije, yo no voy a estar llamando a mi hija porque el folleto viene en inglés, ni lo voy a estar preguntándole constantemente a Héctor, léemelo en inglés para saber cómo la hago. ¿Qué hice? Me metí en San YouTube, como le dice Mari, San YouTube, y en un periquete hice mi primera etiqueta, no solamente poniendo el nombre del medicamento, haciendo una etiqueta con un fondo de pajaritos, otra con un fondo de hojitas, una maravilla, conectado a mi teléfono utilizando el Bluetooth. Así que aprendan cosas nuevas. ¿Saben qué? Aprender otro idioma, hacer crucigramas y leer te aleja cada vez más del Alzheimer. Mirar televisión todo el día te pone estúpido. ¿Sí? Entonces, leer, hacer crucigrama, te lo recomiendan como prevención del Alzheimer y un montón de enfermedades relacionadas con el sistema inmune. Aprendan cosas nuevas, aprendan a mejorar su calidad de vida comiendo de otra manera. Métanse y miren lo que es la comida mediterránea, porque la gente del Mediterráneo no es gorda, es delgada, es activa y es longeva, porque comen frutos de mar, semillas y el vinito tinto con el pan casero, ¿sí? Y verduras, frutas y verduras. Pero tienen que saber cómo comerlas, porque, por ejemplo, nunca la fruta se come después de haber cenado o de almorzado. Es lo más nocivo que existe. O se comen en ayuna, ¿sí? O se comen antes de las comidas, no después de las comidas. En la gente que hace la dieta mediterránea, eso lo sabe. La gente que hace la dieta disociada, eso lo sabe. Hagan esta mudanza de vida, hagan esta mudanza de levantarse todos los días y agradecer. Porque el agradecer no solamente te libera de las malas vibras y del mal, el agradecer te abre el corazón a emociones lindas. Y la otra, pónganse sumamente feliz cuando alguien de su familia, cuando un amigo o un conocido logra comprar algo que le llevó y esperó toda la vida. Pónganse felices, no les den un ataque de, como mucha gente que le da un ataque de envidia, que se pone en verde. Aprendan a disfrutar de los logros de los otros. Porque si ustedes no disfrutan de los logros de los otros, nunca van a poder tampoco disfrutar de sus propios logros. Porque van a estar todo el tiempo mirando lo que el otro tiene, sin ver lo que uno tiene. Hacemos una pausa para agradecer a las personas que siguen conectadas en este su programa de Te Escucho Las Vegas. Gracias a Alondra Juárez. ¡Alondrita! Mañana es un día muy importante, Alondra, porque mañana Alondra cumple años. Pero aparte de cumplir años, tiene su entrevista en Ciudad Juárez. Así que mañana te vamos a mandar todas las mejores ondas del mundo y mañana te voy a cantar muy tempranito las mañanitas, recordando que hay 2 horas de diferencia con Ciudad Juárez, si no me equivoco. Así que Alondra, que apenas vuelva acá al país, continuamos en vivo y en directo con Huellitas de Amor,
el programa mascotero de esta radio, conducido por nuestra querida Maritza Alondra, ¿sí? Así que un beso muy grande, mi amor. Saludos a José Alas, como siempre, el fan número uno de este ay, programa. Así que lo vi pileteando en esa swimming pool olímpica con una cara de felicidad. Qué suerte que tenés pileta, porque acá menos que me compre una pelopincho o me moje con la manguera de esta cosa, el calor nos está matando. Pero lo vi junto con tu hijo, el más chico, con una cara de satisfacción remojándose, digno de la envidia más buena. Aunque sí, dicen que no existe envidia buena, pero sí existe envidia buena. Lo vi y dije, ¿cómo chapotearía con ellos? Pero en cualquier momento cuando hoy gustes, me meto. Cuando hoy gustes, me meto, ya me... Sí. Ya te invitó, me dijo. Ya me invitó. Como verdad, también al pozole, ya me invitaron. Bueno, él me invitó al pozole, pero el que lo va a hacer es esta servidora que está acá. Que la verdad, tienen muy buen mantenimiento en la alberca, a pesar de que es, pues para toda la comunidad. Sí, pero la mantienen muy limpia. Es una piscina olímpica. Sí, nunca vi una pileta, una swimming pool tan grande. Bueno, se lo merecen. Dice, bueno, dice José Alas que está cordialmente invitada. Que cierran hasta las 10 de la noche. Uy, la qué verga, lindo, entonces, uy, qué lindo. Sí. Eso sí, tengo que comprarme malla porque no tengo malla. Saludos también a Lulu Medina. Lulu Medina, un beso grande, mi muchísimas amor. Muchísimas gracias, recordándoles que por favor compartan este programa. Y cuenten, escriban cómo fueron sus mudanzas, qué cosas, qué aprendizaje hicieron, porque con cada mudanza física también uno hace aprendizaje. ¿Eh? No seguir juntando cosas que no sirven, porque recuerden que cuando uno no tira las cosas viejas, es como no tirar los recuerdos viejos. Y recuerden también una cosa, y ahora va la parte médica y psicológica. El intestino es el segundo cerebro. Cuando uno no tira las cosas viejas y guarda las emociones viejas y las sigue teniendo dentro, va a tener problemas digestivos y problemas de hemorroides. Pero aparte, ¿para qué seguir juntando cosas viejas cuando a lo mejor esto que vos podés ofrecer con alegría, que está todavía en buenas condiciones, otro lo puede aprovechar? La puede aprovechar porque a lo mejor no tiene medios para comprarlo. Yo me acuerdo cuando... yo doy conferencias para AA, no siendo alcohólica, sí tomadora, pero no alcohólica. Una vez por año se juntan cosas para hacer una especie de feria, una especie de garayal en la Plaza Escobedo. Vino Julio con un camión de AOL enorme. Lo que se llevó de esta casa llenó medio camión. Para que se den cuenta, y todavía tengo un montón de cosas para dar, porque se fueron acumulando electrodomésticos, ventilador, aspiradora, ordenador. Bueno, ese día los de AA se hicieron el día de la recaudación de fondos con el medio camión, que a mí me hicieron un favor de llevarse las cosas, y para ellos les vino bien porque así hacen mantenimiento de los grupos de autoayuda de AA. Pero sean minimalistas, tengan lo indispensable, sobre todo para limpiar menos, porque uno más junta cosas, después las tiene que ir saltando, es un desorden emocional y físico, y se llena de polvo, ¿vio? Y como yo no soy mexicana y no limpio sobre lo limpio, es más, estudié para no limpiar. Ayer vino la señora, que es mexicana y que limpia como los dioses, y me dejó la casa espectacular. Y dije, ¿para qué le voy a sacar el pan a otro que disfruta haciendo esto? Miren qué dadivosa soy con tal de no hacerlo. Pero tengan lo mínimo para no tener que estar limpiando lo máximo. Pero sobre todo, cambien de actitudes mentales. Dejen de pensar en cosas negativas y sean positivos, porque acuérdense
que su mente es un imán. Si pienso en lo negativo, atraigo lo negativo. Si pienso en lo positivo, atraigo lo positivo. Recuerden lo que decía Jesús. Si amas a los que te aman, ley de atracción, lo igual atrae lo igual. Si odias a los que te odian, la mente, lo igual atrae lo igual. Ama a los que te odian, y esa es la forma de rechazar lo que te puedan hacer o lo que a vos te figure que te puedan hacer. El mal no puede sobre el bien nunca. Y se los dice alguien que a mis 24 años, por tener miedo, un trabajo psíquico casi me mata. Tuve muerte clínica y Dios me devolvió. Pero el padre Quevedo, uno de los más importantes parapsicólogos y sacerdotes jesuitas, que hoy tiene 94 años, me dijo: vos atrapaste eso porque tuviste miedo. Nunca más tengas miedo, nunca más sientas culpa, nunca más creas que el mal es más fuerte que el bien. Y a partir de ahí, nunca más. Así que el otro día, cuando hice la nota que se prestó cordialmente a dar su testimonio José, un paciente mío recuperado de ataques de ansiedad, dijo muy claramente esto: por favor, cuando empiezan a tener síntomas de ataque de ansiedad y miedo y dolor en el pecho, independientemente de ir a ver un cardiólogo, por favor, no vayan a las curanderas. Tuvo que sacar un préstamo que después le costó pagar para ir a una curandera que le hiciera una limpia, y resulta que él mismo confesó con sus propias palabras: esto no es un trabajo espiritual, es un trabajo emocional, no se dejen estafar. Él es mexicano y lo dijo él con sus propias palabras, porque él lo pasó. Entonces, muden de sistemas de creencias limitantes. Yo entiendo que hay gente mala, pero no le demos el poder a esa gente mala creyendo que ellos van a poder hacernos daño, porque si no, nos tenemos que sentar a esperar la muerte, porque están dándole el poder al mal. Entonces, a mudar sistemas de creencias, a hacer cosas que nos desestresen, porque el miedo también está relacionado con los niveles de estrés y los niveles de las hormonas que trabajan en nuestro cerebro, el cortisol, que es lo peor y que trae enfermedades autoinmunes. El miedo, las creencias limitantes y el estrés pueden venir acompañadas de enfermedades autoinmunes. ¿Algo que quieras decir? Sí, aunque ya está un poco fuera de tiempo. A ver, retomando el tema ese que dijiste de la limpieza. Dices, yo no soy mexicana y no, pues no, prefieres darle el trabajo a la señora. Yo soy una mugrienta por naturaleza, a mí no me gusta limpiar. Moni, yo sí soy mexicana y si pudiera yo también mejor pagaba porque limpiara, porque tampoco me gusta. Sí, pero tu casa está siempre impecable, no es como la mía que hay cajas arriba de la mesa, ¿eh? Bueno, pero sí es importante hacer una mudanza de esas limitaciones, Moni, porque cuántas veces hay personas que creen que no pueden o que nunca van a poder, pero sí hay una enseñanza muy importante que cuando puedo, y lo repito, lo comparto, de mi jefe coreano que tuve allá en México. Peleaba un poco los dichos mexicanos, porque decía, ¿por qué los mexicanos siempre dicen si Dios quiere? Él me decía, si tú quieres, exacto, Dios quiere. Totalmente de acuerdo. Entonces, si tú quieres, Dios quiere. Muchas personas dicen, no voy a hacer tal cosa porque no tengo dinero. Pero ahí hay una limitación. El dinero siempre aparece. Afortunadamente, en los años que yo trabajé con estos coreanos, que me involucré un poquito en su cultura y más que nada con el ejemplo de ellos, me enseñaron que no se ocupa dinero para hacer muchas cosas. Claro, y bueno, que sin dinero si, puedas hacer. Y si no, preguntase a la raza judía. Han logrado imperios sin aportar dinero en un principio porque no tenían. Y pues el cómo trabajar el dinero del banco, que son los créditos, ¿verdad? O sea,
no necesitas tener un poder adquisitivo tú o un flujo de dinero tú para poder lograr tus objetivos o poder subsidiar tus necesidades. Seguro. Así seguro. Es de que es una invitación para que transmuten, ¿verdad? Es totalmente, muy importante totalmente. Hablando de las mudanzas materiales o mudanzas de viviendas o mudanzas de pensamiento, que era lo que tú nos estabas diciendo. Creo que en mi opinión ese es el más importante, ¿no? O sea, fíjate esto, Henry Ford decía: si piensas que hay algo positivo, ok. Si piensas que hay algo negativo, ok. Recordá esto, que vas a precipitar lo que vos estás pensando en ese momento, sea bueno o malo. Entonces, sean muy cuidadosos con las precipitaciones de las cosas, porque hasta cuando las cosas a uno le van mal, tienen que ponerse a analizar qué estuvo pensando previamente. De hecho, me estoy acordando, yo me lo sabía de otra manera, ese dicho de Henry Ford, de, si crees que puedes, podrás, si crees que no puedes, no podrás, y en ambas cosas tendrás la razón. Esa, uno es lo que piensa, sí. Si querés, si pensás que no, va a ser no, si pensás que sí, va a ser sí, uno es lo que piensa, totalmente de acuerdo. La primera ley del Kybalión es: el universo es mental, el todo es mental, uno es lo que piensa. Después siguen seis más. Así es, entonces a veces lamentablemente hay personas que, como dices tú, ustedes llegaron a sus 50, a sus 50 y aún así han logrado bastante cosas. Soy testigo con mis propios ojos, a mí nadie me lo contó, yo lo he mirado, yo lo he vivido junto con ustedes. Es algo que me sí, pues más o menos tenemos la misma edad viviendo en este país, ¿no? Sí, al mismo tiempo. Entonces de conocernos tenemos 14 años. Para 15 años de tener, aparte, cada una de nosotras su respectivo programa en la 1340. Yo tenía mi programa y ella tenía su programa. Así que, miren, sí, hasta en la misma radio. Y seguimos ahora en esta radio. Así es de que me consta todo lo que han hecho, todo lo que han conseguido. Y en una ocasión, platicando con Héctor, él me dijo: si yo no puedo aportarle en algo a Mónica, por lo menos le digo, ¿en qué te puedo ayudar? O sea, es cierto. ¿Me entiendes? O sea, él, es cierto, es que es hay cierto. Muchas formas no de pone apoyar. El palo en la rueda. Es más, exacto. Por ejemplo, ¿va Saber a mirar los días martes para que hacen el descuento? Siempre me trae algo, siempre. Porque él vive pendiente de mi hija y de mí. Siempre una chuchería, una cosita. Él siempre está presente, estamos presentes en su vida, como él está presente en mi vida. Es más, cuando cumplió los 80 años, le regalé un plasmote enorme para que pueda ver su YouTube en el televisor, que es enorme, y que lo pago en cómodas cuotas por un año y pico. Pero bueno, gracias a Curazao. Lo de Curazao. Así es, entonces es la importancia de tu pareja. Todo. De que no pone el palo en la exacto, rueda. Exacto, no pone el palo en la rueda. Si tú te enfocas, si tú necesitas lograr un proyecto, si tú estás enfocada en algo, si él no está de esté o no esté de acuerdo, por lo menos no te. Pero al margen. El proyecto, ¿no? Él ha concursado en certámenes literarios porque yo lo empujé y ha ganado premios. Tal es el punto que tiene editado dos libros. Uno de ellos con un grupo de gente, un libro de antología, pero después ganó un segundo sorteo, un segundo certamen, y le editaron su propio libro que se llama El último vampiro, que hay un ejemplar en la... la biblioteca del Centro Comunitario Stupa. Y yo lo empujé a que haga el programa de radio We the People, porque él es una persona tímida que siempre dijo que no tenía que decir. Hace un año y pico que tiene el programa We the People y ustedes no saben la cantidad de seguidores que tiene. Próximamente va a iniciar cursos de aprender, de enseñar a escribir cuentos para teatros, para cine, y nuestra querida Ceci Cruz va a organizar sus clases de teatro acá,
porque es una directora maravillosa. ¿Te acuerdas, Moni, hace y también ya, ajedrez? ¿Te acuerdas hace años ya que se había intentado eso? Y te comenté yo de los cursos de ajedrez. Me dijiste, realmente no hay muchas personas que quieran aprender ajedrez. Pero, en mi opinión, de todos estos años he pensado que sí. Es cuestión de ponerse y de querer. Así que, bendito este país que me dio las oportunidades más importantes, pero también yo tenía las ganas de concretar los sueños, ¿eh? Porque este país puede dar un sinfín de probabilidades y de posibilidades, pero si uno se siente esperando que el maná caiga del cielo, más que nada, lo que frena más es decir, no hay, no se puede, y cómo poner, no tengo dinero. Exacto, exacto, todo no. Entonces, si ya sabes... Y saquen del vocabulario. Exacto. Ni nunca, ni siempre. Últimamente hay una frase que he repetido ya varias veces en el transcurso de estas semanas y que le digo mucho a mi marido. Sabemos los nos, sabemos con lo que el problema, sabemos con lo que no contamos, entonces ya no gastes energía en esas dos cosas. Obvio. Se tiene que enfocar uno totalmente, en buscar posibilidades, buscar opciones. Buscar y no quejarse, y no criticar, y sobre todo no maldecir. Porque el maldecir es una antena que trae a nuestra vida lo peor de lo peor. Porque el maldecir es la basura que tiramos y por ley de igual la traemos a nuestra vida cuando maldecimos. Que es muy diferente cuando bendecimos. Bien. Así es. Creo que por hoy... Si las personas se dieran cuenta, o pudiéramos ver con nuestros propios ojos las vibraciones. ¿Te recuerdas que hace tiempo conocimos una persona que podía mirar los colores de las ondas musicales? Los videntes lo pueden ver. Así como los gatos lo pueden ver. Toda la familia felina puede ver el aura de las personas. Exacto. Por eso, cuando hay un gato, si no se te acerca a vos, es porque está viendo que tu vibra es muy baja o es dañina. Los gatos lo saben. Y cuando no sos dañina, los gatos se te pegan y los gatos limpian los ambientes. Bueno, vamos a cerrar. No sé si hay alguna pregunta de alguien que haya abierto. Entonces, más allá de las mudanzas físicas, hagan un cambio de piel, hagan un cambio de cerebro, hagan un cambio de actitud, hagan un cambio, bendigan y no maldigan. Acuérdense de la famosa oración de San Francisco de Asís: elijan amar en vez de odiar. Y se me ocurre un agradecimiento especial en base al comentario de una de las lecciones más grandes que me ha dado este país, que te mencionaba, de que era aprender a recibir. Una disculpa pública y agradecimiento enorme a todas aquellas personas que a lo largo de los años de conocerme, en determinadas situaciones o momentos me han ofrecido ayuda y no la he aceptado. Una disculpa de todo corazón y un enorme agradecimiento. Por ejemplo, se me ocurre nada más y nada menos Arenas. Ah, tú sabes. Sí. Él en varias ocasiones me ha dicho cuando se le ofrece esto, lo otro, y cuando me mudé también a la orden, aquí está la camioneta. Y la verdad no acepté, me disculpo. Ah, muchas gracias. Bueno, bajando la rayita de la soberbia y bajando, sí, la tierra. Hay otra persona que también nos está ayudando a hacer unas reparaciones. Cuando nos mudamos también nos dijo, les ayudo. Mi marido pues tampoco aceptó la ayuda. Bueno, entonces, bueno, una esto, disculpa para todas esas personas que nos han ofrecido ayuda y no las hemos recibido. Bueno, todavía hay tiempo. Así que muchas gracias. Sí, todavía hay tiempo. Bueno, si das las personas que nos acompañan. Claro que sí. Les recordamos que la casita de Doña Machi cuenta con especiales todos los días. En la compra de tacos de birria, el consomé es totalmente gratis. Si le dicen que escucharon esta mención aquí con la doctora Mónica, en la compra de cualquier platillo les van a dar totalmente gratis un agua fresca. La especial que tienen sábados y domingos es que en la compra de dos caldos, por ejemplo de pozole, menudo o albóndigas, el tercero es totalmente gratis. Y son riquísimos. Están ubicados en la esquina de Sahara y la Easter. En el emplazamiento del 7-Eleven, que le hacemos la propaganda gratis.
y pueden llamar al 702-912-4884. Les recordamos también que si necesitan publicidad digital pueden llamar a Videoimagen con Neto García al 702-666-7736, que es el técnico de esta radio también y es el que ha diseñado toda esta radio, Neto, y ha conectado la consola nueva con sistema de Bluetooth porque yo no la sé conectar. Muchas gracias a Neto García. También Plomería Precio Acomodado, llame al señor Celso Guerra al 702-353-1191. Estrellita y su tiendita virtual en Facebook que se llama Así Se Lleva México, venta de artesanías. De todo, y bisutería, muchas cosas. Bisutería, sombreros, guarachas, delantales, de todo vende. Pues, esta belleza con los aros es de ella. Así es, de que de su tiendita Así Se Lleva México en Facebook. Estrellita, pueden llamarla al 702-748-0340. Gabriela Uraña es notaria pública móvil, ayuda con el cobro de jubilación de Argentina desde acá, desde Estados Unidos, apostillado, supervivencia, poderes. Llámela al 626-367-6738. Rosy Acosta, estilista a domicilio, llámela al 702-635-0608. Y recordándoles que la Corporación Avalon cuenta con terapia psicológica y atención médica bajo costo y en español, con el único laboratorio de homeopatía en Las Vegas, con el escáner también, donde pueden encontrar... Sí, se puede hacer toda una evaluación de cómo están sus órganos, si le faltan vitaminas, si tienen metales pesados, si cómo andan del colesterol, cómo andan de la vista, cómo andan de las hormonas, cómo andan de la progesterona en la mujer y de la testosterona en el hombre. Todo en un solo estudio. Y la utilización de sales de Schurter, trituraciones especiales para mejorar no solamente la condición física, sino la condición emocional de las personas que la toman. Así de que para una consulta llame al 1-866-273-3273, extensión 101, o al 702-420-7524. O envíe mensaje de texto al 702-569-6205. Y así nos despedimos hasta el próximo miércoles en este subprograma que se llama Te Escucho Las Vegas con la doctora Mónica y Mari Carrasco por esta Sur Radio, por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.